Así los quería ver, esperancitos, aislados y aburridos en sus casas. Pónganse a cocinar y a ver unas películas, malditos criados. Seguramente en estos días de aislamiento varios hemos estado viendo películas o series, telenovelas. Tal vez ya nos vimos Betty la Fea o Rubí unas 80.000 veces. Pero al volver a ver estas escenas, uno se da cuenta que hay cosas que no tienen sentido en pleno año 2020. Es decir, amor tóxico, clasismo, racismo. Y créeme que al volver a ver todas estas escenas, uno se pregunta, ¿de verdad nos permitían ver todo esto cuando éramos niños o niñas o adolescentes? Número 1. Las perturbadoras creaciones de Cris Morena. Porque me quedo muda, perdida en tu mirada, porque todo es lejano. ¿No la conoces? Es responsable de éxitos como Patito Feo, Chiquititas, Floricienta, Rebelde Way, Casi Ángeles. Tal vez alguna de estas telenovelas te debe causar nostalgia. Pero al volver a ver todas estas escenas, uno se da cuenta que el amor que mostraban era súper tóxico y violento. ¡Ay, qué exagerada! Si solo es ficción. ¿Ah, no me crees? Empecemos por lo más suave. Miremos esta escena. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viendo? ¿Se te perdió algo? ¿Eh? Controlala, mira. ¿Pero qué mirás vos? ¡Y vos tapate ese corte, querida! ¿Pero qué estás haciendo? Viendo esta escena, vemos cómo las telenovelas suelen utilizar los celos como muestra de amor y de que te quieren, pero en realidad los celos no es ninguna muestra de amor, no es que te quieren para él. Y eso es posesivo y no es un amor sano, ¿no creen? Además, en pleno siglo XXI una mujer se puede vestir como quiera y nadie tiene por qué andar juzgándola y decir que está provocando. Amigos y amigas, Rebelde Way, serie sobre adolescentes ricos que vivían en un internado. Vamos, tú y yo queríamos ser Mia Colucci viviendo en el Elite Way. Pero en realidad, si vemos todas estas escenas, el amor adolescente que nos mostraban era súper violentas y no nos dábamos cuenta. Gustavo, me está lastimando. ¿Ves? Podría hacerte lo que se me dé la gana. Nadie sabe que estamos aquí. Lo que debió pasar luego de esta escena es una denuncia por intento de violación. Pero no, episodios más adelante ellos son pareja y luego terminan porque Manuel tuvo relaciones sexuales con otra persona. Pero eso no es todo. En un capítulo también, Manuel escucha que Mia había tenido relaciones sexuales con alguien más y sucede lo siguiente. Ahora tú y yo vamos a aclarar un par de cosas. No quiero. Esta es una agresión física clara, pero en el siguiente capítulo esto pasa como si nada. En la realidad, Manuel ya debería estar preso. Pero además, también está el hecho que en los capítulos iniciales, Mia tenía una relación con un preceptor de colegio, que vendría a ser como una auxiliar acá en Perú. No es normal que un adolescente de 15 años esté con un preceptor de más de 20. No te preocupes, yo me voy a vengar a mi manera de él. Nadie, pero nadie se va a meter con mi novia. ¿Puedo? Eso es abuso de poder, docente, alumna. Pero en la serie lo hacen ver como algo normal, cuando claramente se ve que es una relación de manipulación de él sobre ella. Y para terminar con Cris Morena, no podemos obviar a Floricienta. Todas y todos queríamos tener esas zapatillas y esas medias a rayas y queríamos que vinieran y nos trajeran flores amarillas, ¿o no? Pero amigas y amigos, ahora que he vuelto a ver la telenovela, qué tóxico y qué explotador además era Federico. Le ponía trabas para que ella pudiera salir con alguien más y él era su jefe y además estaba comprometido. ¡Ay, abrázame! ¿Lo mató? Sí. Ah. ¡Papi! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Sí. Que no se te haga costumbre venir a visitar a Florencia y menos en horario de trabajo. Número 2.
Disney, el rey de las películas de princesa. Blancanieves, Aurora siendo salvada por el beso de un hombre. Sirenita tenía 16 años y es mostrada como una mujer sumisa que deja su vida por ir a buscar a un príncipe, normalizando la dependencia de una mujer hacia su pareja. O por ejemplo Bella, que es una princesa más independiente e intelectual y que encuentra a Bestia y que con su amor lo ayuda a sanar, pero tiene que aguantar sus malos tratos. ¿Por qué estás aquí? Perdón. Te dije que nunca vinieras aquí. No pensé que fuera malo. ¿Te das cuenta de lo que pudiste ocasionar? ¡Basta! ¡Fuera! ¡No! Y este tipo de historia es algo que se ve en varias producciones. El hecho de que una mujer buena y un hombre malo se encuentran y ella con su amor lo ayuda a cambiar a pesar de que él le haga mucho daño. Pero también es cierto que Disney últimamente está haciendo películas que no se basan en una princesa que tiene algún interés amoroso en la historia. Por ejemplo, Moana. Moana es la princesa de Motunui que lucha por su pueblo y no tiene un interés amoroso. Número 3. Televisa. Amor a mil por hora. Telenovela sobre unas quinceañeras que tienen aventuras adolescentes y amores y carreras de carro. Está el personaje de Damián que acosa constantemente a Giovanna, además de hacerle creer que sufrió una violación, porque sí, tener relaciones sexuales con alguien que está ebria y no puede reaccionar es una violación. Había bebido. No sé, yo no. Muy buen alcohol. Eres otra. Mira, Giovanna, perdóname, pero es que te pusiste muy contenta. No. ¿En serio estas eran las travesuras de adolescentes que nos hacía ver Televisa? Otro ejemplo es Televisa Niños con Alegrijes y Rebujos, una historia de niños y niñas de aproximadamente 10 años teniendo conflictos amorosos tóxicos. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿De qué? Que me andas arrempujando, Ernestina, para que la Chofi se encabrite conmigo y me mande al cuerno. ¿Te crees muy listo, no? Soy más listo que tú. ¿Ustedes también recuerdan las interminables escenas de celos que le hacía el Cachofa a Sofía? Con estas orejas que se han de comer los gusanos, yo y el mento ese diciendo que era tu novio. Está bien mostrarle a los niños y niñas a normalizar las relaciones tóxicas y violentas justamente desde que son eso, niños. Y con todo esto no queremos decir que censuren a las telenovelas y películas y series y que muestren un mundo de color de rosa, no. Pero también es cierto que es bueno cuestionar si esta forma de normalizar la violencia en una relación amorosa está bien, sobre todo si se muestra a niños y adolescentes. Los tiempos han cambiado y las series, telenovelas, películas también. Y sabemos que actualmente hay buenas opciones. Nos ayudarías mucho si en los comentarios nos dejas tus recomendaciones. Si deseas ver un video parecido a este pero con series, telenovelas o películas peruanas de la infancia o adolescencia, dale like a este video. Si llegamos a unos 500 likes, lo hacemos. No normalicemos la violencia. Comenta y comparte este video. Tenemos mucho más que decir. Mírame. Ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mami, cuna, Julio, saca su.